laiguana.tv. 10 años de verdad. Pese a las sanciones, la golpeada economía venezolana exhibe inocultables muestras de recuperación, al punto que la CEPAL ajustó su proyección de crecimiento hacia arriba y el Fondo Monetario Internacional, instancia nada sospechosa de ser chavista, ratificó dicha tendencia. Así, aunque las preocupaciones económicas no han cesado, más de 6 de cada 10 entrevistados considera que el país va por un buen camino, según consta en el más reciente estudio Monitor País de la firma encuestadora venezolana Interlaces. Veamos por favor el siguiente video de Oscar Schemel con dichos resultados. Adelante. En general, ¿usted piensa que actualmente Venezuela va por buen camino o por mal camino? ¿Qué dijo la gente? 62% piensa que el país va por buen camino. Eso tiene que ver con lo que hemos repetido ya varias veces, con las expectativas positivas. La gente quiere creer que las cosas van bien, la gente quiere creer en la gestión, la gente quiere creer en que las cosas van a mejorar. Hay una necesidad de creer, de fe, y eso obviamente alimenta los sentimientos de esperanza en un futuro mejor. El que se conecte con esas expectativas liderizará a la sociedad venezolana. Bueno, si ven las letras chiquiticas que están por aquí abajo, ¿dónde es? Otra vez, aquí abajo, aquí, exacto, ahí. Dice, en noviembre del 2021, el 58% de los venezolanos opinaba que el país va por mal camino, mientras que el 39% consideraba que va por buen camino. O sea, esto significa que en un año se ha invertido la torta. O sea, hace un año aproximadamente la gente estaba en una onda del 58% que íbamos por un barranco y ahora el 62% dice que vamos por buen camino. Sí, sí. Eso forma parte del clima nacional, del sentimiento nacional. No es sentimiento, es un clima lleno de esperanza. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.